fracasado. A la calle vamos todos. Podría conducir a una huelga, porque es la situación de que las autoridades no quieren resolverle al pueblo de San Francisco de Macorís. Es por esto que nosotros hoy estamos piqueteando. Mañana podremos anunciar una paralización en todo San Francisco de Macorís hasta que las autoridades indolentes puedan decirle a este pueblo que ya las obras se van a hacer. El inicio de todo un proceso de lucha ascendente y que no descartamos ningún método de lucha, incluyendo una huelga municipal. El Movimiento Social Popular de San Francisco de Macorís entiende que este pueblo luce abandonado, que aún dándole un tiempo sin movilizaciones y protestas, no han reflexionado esas autoridades corruptas, indolentes, y han resuelto los problemas que están planteados, como el puente de Ugamba, que fue declarado de emergencia y que a más de 2 años todavía no se ha puesto ni un bloque. Pero también la carretera San Francisco de Macorís, Río San Juan, ha sido para estas autoridades o para el pueblo un engaño de parte de las autoridades. El movimiento social ha hecho todo un programa de actividades. Los próximos días se realizarán otras actividades, pero esto pudiera desencadenar un movimiento vulgar en todo San Francisco de Macorís, si es necesario, si las autoridades no le prestan atención a lo que son las demandas, que no solamente ahora, que nosotros le estamos exigiendo. San Francisco de Macorís y las autoridades y el propio presidente de la República sabe cuáles son las necesidades que tiene San Francisco de Macorís. Sin embargo, el gobierno no ha querido invertir. Miren, como ya he dicho en otras ocasiones, de que estamos un poco sorprendidos con esa marcha y ese piquete que tienen ahí en el frente de la gobernación, puesto que estas oficinas siempre están abiertas para ellos y cualquier ciudadano para venir a plantear cosas y además para buscarle soluciones. Ellos están hablando del puente de Ugamba, pero también me gustaría que hablen del puente de Bijao, que nosotros hemos estado pendientes a la construcción de esas dos obras aquí en San Francisco de Macorís. Apenas hace unos días, no mucho, hablamos con el señor director de OISOE, diciéndole la necesidad de la construcción de esos dos puentes. Y además recordándole al señor director de la OISOE de que fue una promesa del presidente en aquella oportunidad. Él me dijo que iban a comenzar primero con Ugamba, el puente de Ugamba, pero no me dijo cuándo, sino que en esta semana iba a venir a San Francisco de Macorís a supervisar, como siempre lo hace, los trabajos del hospital, y que cuando él estuviera aquí en San Francisco íbamos a tocar el tema nuevamente. Pero hasta un contratista tienen ellos para esos dos puentes que de Bijao y Ugamba. O sea que yo también he hablado con los contratistas que estarán encargados de hacer esas dos obras.